Viene video, mi gente. Viene videito de cómo ajustar su freno. Estos son los siguientes pasos. Bueno, lo primero es que tienen que estar seguros de que su tanque, el primario y el secundario, estén llenos para poder ajustar los frenos. Su tanque tiene que estar lleno. Otro paso es tienen que quitar el freno del trailer. Tienen que accionarlo porque no puede estar puesto. El freno no puede estar puesto para ustedes. Ajustar los frenos, tiene que estar freno totalmente accionado para que así los brake lining se abran y saber si están desajustados o no. Aquí estamos debajo del trailer y aquí estamos en los componentes que son los frenos. Recuerden que aquí está el brake chamber, está el slack adjuster y el push rod, está aquí el drum y el brake lining. Y aunque ese freno no está tan desajustado, como quiera tiene una abertura muy visible para la policía y ya automáticamente no está ajustado. Entonces ajustarlo es sumamente simple. Saludos clásicos, quiero que vean esto. Estos son los frenos, están ahora mismo quitados los frenos del trailer. Eso está totalmente desajustado, como se pueden ver. Esos frenos completamente están desajustados. Vamos a ajustarlo. Y donde lo ajustamos es justamente en este tornillo que ustedes ven acá. Cada slack adjuster tiene ese tornillo que es similar acá. Y por ahí es que lo ajustamos. Girando, primero tenemos que apretar yendo hacia la derecha, igual que el reloj, hasta que esto cierre completo los brake lining. Esto es lo único que necesitamos. Palote o racha con un cubo 11 o de media es lo único que necesitamos para apretar ese tornillito. Ok, ahora vamos a proceder a apretarlo. Simplemente es esto, señores. Primero apretamos, vean cómo va cerrando. Vean cómo está cerrando en la misma dirección que el reloj. Ya ahí llegó, yo no lo aprieto más. Ya ahí llegó, ahí está cerrado. Entonces, si se dan cuenta y ven que eso es un reloj, aquí sería la 12, exactamente aquí sería la 45, la 30, la 15, la 30 y la 45, sería así. Entonces lo que procedemos aquí, cambiamos la racha para aflojar y lo vamos a girar un cuarto hacia la izquierda, un cuartito, listo, ya. Si se dan cuenta, prácticamente es una aberturita, muy poco lo que queda. Y no se ve nada. Ok, vamos a hacerlo con el siguiente. Lo mismo. Lo vamos a ir apretando en la misma dirección del reloj hasta que cierre por completo. Sin apretar más de la cuenta. Sin apretar más de la cuenta. Ya, ahí cerró. Ya yo no le hago más fuerza. Vuelvo y repito. Cambio la posición de la racha. Y lo pongo en un cuarto. Ahí lo estoy poniendo a la I-45. A la I-45 lo estoy poniendo ahí, lo voy a bajar hasta la I-30. A veces está más suave, a veces no. Ahí está. Ya, se dan cuenta, está cerrado. Es solamente una aberturita pequeñita lo que queda abierto en el brake lining y en el drum. No puede verse abertura ninguna como lo vieron ahorita, vean. Está completo. Cuando hacen inspección tienen que fijarse de eso. Tienen herramientas, eso es sencillo ajustarlo. Vean este video, por favor. Y ahora les muestro exactamente cómo deben quedar los frenos, ¿eh? Estos frenos todos, desde el trailer hasta el dry axle, tienen que estar ajustados iguales. No hay diferencia. Un cuarto, no siquiera cuarto hacia la izquierda debe estar, ¿eh? Cuarto hacia la izquierda es como se debe terminar de ajustarlo. Ese es el resultado final. Se dan cuenta ahora que prácticamente no hay abertura, no se ve. Simplemente ajustando los frenos de tu trailer o de tu camión aquí. Esto es lo único que tienen que hacer. Son unos minutos que van a perder. Cuídense y sigan disfrutando de los videos.